Cuando experimentamos situaciones nuevas, eh, reaccionamos a esa situación, ¿verdad? Claro. Y esa reacción a una situación externa puede reflejarse en nuestro cuerpo físicamente, músculos tensos, palpitaciones del corazón más rápida, mentalmente, lo que <laughs> pensamos uh -huh. y hasta lo que sentimos en términos de emociones. Cuando yo pienso en eso me hace pensar primeramente en el estrés, el síndrome del burnout o en español, el síndrome de la quemazón o el agotamiento. Cuando pensamos en esa quemazón, algunos de los signos, ahora que usted mencionó esa diferencia de malestar físico al malestar emocional, uh -huh. algunas de las señales que podemos prestar atención incluyen irri irritabilidad, claro que siente que tiene como la mecha muy corta, uh -huh. puede sentir síntomas de depresión tristeza quieres estar en solitario ¿Qué? quizás lo que necesitamos es parar parar bienvenidos a una nueva edición de hablemos como muchas veces digo la cámara de comercio busca el ir contestando a sus inquietudes sus preguntas etcétera uno de los puntos que yo creo que, que a, afectan a, a la sociedad en la que vivimos es eh, aspectos que muchas veces no queremos hablar de ellos. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Para eso tenemos como invitada a Cristiva, Cristina Chévere, eh, doctora, psicóloga, terapista. Eh, representa a una compañía que se llama... Voy a decir las iniciales, que es un poco largo el nombre, es... U -E T, que sería el Utah Center for Evidence Based Treatment. Ok, perfecto. Menos mal que lo dijo ella y no sí, me hubiera equivocado. Eh, hoy vamos a hablar un poquito y me gustaría que, que, que sacáramos todos lo, los temas necesarios acerca de la salud mental, uh -huh. eh, el típico burnout, ¿no? Sí. Que se conoce mucho hoy en día, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me dirías acerca de eso? Sí, claro, el síndrome del burnout o en español el síndrome de la quemazón o el agotamiento. Uh -huh. Cuando yo pienso en eso me hace pensar primeramente en el estrés. Exacto. ¿Verdad? Que claro. sería el estrés, que es algo muy normal por uh -huh. el hecho que estamos aquí vivos y somos seres humanos, ¿verdad? Uh -huh. Cuando experimentamos situaciones nuevas, eh, reaccionamos a esa situación, ¿verdad? Claro. Y esa reacción a una situación externa puede reflejarse en nuestro cuerpo físicamente, músculos tensos, palpitaciones del corazón más rápidas, mentalmente, lo que pensamos uh -huh. y hasta lo que sentimos en términos de emociones. Totalmente. Eh, cuando hablamos de estrés, yo creo que es importante pensar que el estrés, yo lo veo como que tiene dos caras. Me gustaría que visualizáramos una monedita con ajá, dos caras. Ajá. Muy, muy gráfico. ¿Verdad? Vamos a ver que la primera carita de esa moneda es el estrés manejable. El que yo estoy sintiendo ahora mismo en estar en una situación <laughs> nueva para mí, uh -huh. pero que me permite, digamos, sentirme un poco incómoda, pero es tolerable. Yo lo puedo claro, manejar. Claro. ¿Verdad? Ok. Entonces, cuando miramos la moneda, vemos la otra cara de la moneda. Que la que no gusta tanto, ¿no? Es difícil, es mucho más, nos hace sentir mucho más vulnerables Ajá. y tan vulnerables que no, se nos hace difícil recuperarnos de ese estresor. Ok eso cada vez creo que está afectando más a más gente y a, en más eh, situaciones distintas antes tal vez podíamos pensar que eso era pues no sé en ciertos niveles de negocios o de no sé qué o de lo que o de responsabilidades pero hoy en día afecta a la mayoría de la gente puede afectar a cualquier ser humano y yo diría que en estos últimos cuatro años hemos pasado mundialmente por cosas bastante grandes como una uh -huh. pandemia, la pandemia del COVID, y ese estrés crónico que mencioné, esa otra carita sí. de la moneda, si nosotros no sentimos alivio a ese estresor crónico persistente, ¿verdad? Sí. Puede llevar entonces al burnout, que el burnout sería la consecuencia de ese estrés crónico que no se alivió ni siquiera con descanso. Ese estrés okay. que dormiste siete horas, 8 horas y aún así te sientes te levantas igual de de agotada mm. y no solamente el, el agotamiento físico ese burnout se vuelve más claro mental te sientes como de ahí viene la quemazón que te sientes frito como si yo, ese yo cerebro. siempre he dicho no sé si estoy en lo yeah. cierto o no yo siempre he dicho que el trabajo físico eh, o el agotamiento físico mm -hmm. es hasta cierto punto fácilmente recuperable, porque si has tenido un día muy duro, eh, llegas a casa, te pegas una ducha, cenas o lo que sea, y te acuestas y duermes bien, pues te levantas ya otra vez revitalizado, ¿no? Uh -huh. Pero el, el agotamiento mental no es tan fácil. ¿no? no es tan fácil, no es tan fácil como prender y apagar, ¿verdad? Un switch uh -huh. de la luz. Eh, y cuando pensamos en esa quemazón, algunos de los signos, ahora que usted mencionó esa diferencia de malestar físico al malestar emocional, uh -huh. algunas de las señales que podemos prestar atención incluyen irri irritabilidad. Claro. Que siente que tiene como la mecha muy corta. Ajá. Enseguida y, saltamos, uh -huh. ¿no? Te puedes sentir síntomas de depresión, tristeza, quieres estar en solitario. Ansiedad, mm, síntomas mm. De, de ansiedad como mucha inquietud, muchas preocupaciones que no se alivian. Ajá. Eh, me hace pensar también distanciamiento. Las personas se les puede hacer difícil conectar con seres que, que aman. ¿Por qué ocurre eso? Hacemos eh, como una, un, caparazón, un caparazón, un escudo o algo así. Y la persona está tan, y voy a seguir repitiendo, quemada, la quemación, ag agotado, que no puede funcionar como normalmente funciona. Okay. Si no tuviera este estrés crónico acumulado. Ajá. También otro de los síntomas del burnout es que se puede tardar más en completar tareas que antes completaba en un periodo de tiempo más corto. Se okay. le alarga. Digamos, la persona hace un trabajo que es mayormente manual. Está fallando en cosas que usualmente hacía fácilmente. Uh -huh. O leer, leer el correo electrónico, lo sigues leyendo y no entiende y tiene que seguir repitiendo. Sí, uno um. se ríe, pero puede ser sumamente frustrante. No, me río porque me, me identifico. Ay, sí, aquí uh -huh. también. Totalmente. Eh. Y, y bueno, ¿y qué se puede hacer? Mira, a mí me gusta... Mire... Eh, Vejer. Mira. Mira, perfecto. <laughs> Me hace pensar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede ayudar? Me hace pensar en estrategias a largo plazo y a corto plazo. Okay. A largo plazo son las que se tardan un poquito más en practicarlas consistentemente, pero pueden llevar a resultados a largo plazo. Ok. Digamos. Ok. Me hace pensar en, comen en comenzar por traer conciencia de cuáles son mis demandas y responsabilidades, qué es lo que yo tengo que hacer y cuáles son esos recursos, esas cosas que yo hago, uh -huh. ya sea pasatiempo, cosas que me ayudan a manejar esas demandas. Ok. Digamos que Rosa, vamos a pensar que la señora Rosa tiene que cuidar de un familiar enfermo, quiere ampliar un cuarto en su casa, ahorrar y trabajar. Uf. Mucho, ¿verdad? <laughs> y en los recursos tiene... Eh, la religión, ir a la iglesia y pasear a su mascota. ¿Qué estamos mirando? Si vemos esto como una balanza, ¿qué estamos observando aquí? Que los demanda... Que son mucho más estamos pesadas, bien. podemos decir, ¿no? Está pesada. Para Rosa mm -hmm. la balancita está bastante desbalanceada. Y mucha validación para Rosa, porque la realidad claro, es que tenemos claro. muchas responsabilidades. Sí. Pero aquí unas cosas que pueden funcionar es ya Rosa está más consciente de qué es lo que ella tiene en su balanza. Puede dejar ir algo. ¿Hay recursos a nivel más macro donde el, el gobierno le puede ayudar a buscar a, ayuda para cuidar a ese familiar enfermo? Uh -huh. ¿Hay cosas que puede delegar? ¿Hay cosas que puede dejar okay. ir? ¿Y qué otros recursos? Ella puede entonces añadir a su ladito de la balanza de los recursos para tratar de y, balancear. Y, y, y tal vez el, el establecer un nivel de prioridades o algo así. Me gusta esa. Priorizar. Priorizar. Porque puede así, ayudar mucho. Bueno, voy a ir primero a lo más urgente, lo más importante o lo que sea y después... Acometo el segundo, podría ser... Me encanta, tal? sí, mm -hmm. priorizar algunas okay. metas. Um, también, si no hay alivio, ayuda profesional. Estamos personas como nosotros que nos claro, dedicamos 40, claro. en mi caso, 40 horas a la semana a dedicarme a ayudar a distintos seres humanos. También me hacen pensar en el apoyo social, conectar con amistades, familiares, comunidades, porque en el colectivo hay mucho poder. Sí. No tenemos que hacerlo sí. solo. A corto plazo me hace pensar en agendar actividades placenteras con anticipación. Si en siete días yo tengo que hacer todas estas responsabilidades que yo puedo acomodar con anticipación, como ver una película, visitar a una amiga e ir a tomar este, algún jugo, un té, sí, un café, claro. divertirme, añadir con anticipación cosas placenteras. Y algo que yo quisiera traer aquí, no solamente ¿Sí? si usted quiere participar y a quienes nos escuchan o nos ven, algo a corto plazo es algo que no resuelve, no resuelve el problema, pero cambia el estado en okay. el que estamos actual. A mí me gustaría que, tra que nos enfocáramos en nuestro cuerpo okay. y en especial en nuestras manos. Mm -hmm. Si usted quisiera, Juan, mirar sus manitas y cuando respira profundamente... Va cerrando sus manos y las cierras y las convierte en un puño, en dos puños en este caso, mientras respira. Cuando vaya a exhalar, abre nuevamente sus manos y observa cómo sus dedos se vuelven a extender. Uh -huh. Ahora, ustedes allá en sus hogares o usted acá, vuelva, respire profundamente y haga puños. Y cuando exhala, abre y extiende. Esto puede tomar qué? 60 segundos hacer varias repeticiones de esto. Ajá. ¿Resolvió el problema? No. No. Sin embargo, trae conciencia al aquí y al ahora. Para okay. esos días en que nos sentimos que vamos en una motora a 100 millas por hora. Okay. Quizás lo que necesitamos es parar. Parar. Okay. Y me gusta mucho, tenemos que ir terminando el programa, pero me gusta mucho algo que ha comentado. Acerca de hacerlo de una manera más colectiva o, o más como en como grupo, sociedad sí. o como queramos llamarle, porque creo, corrígeme si me equivoco, uh -huh. pero creo que muchas veces uno de los principales problemas que tenemos es que pensamos que nada más que nos pasa a nosotros que, que, y que no tengo que compartirlo con nadie. Uh -huh porque o voy a demostrar que soy débil, o voy a... O hay algo malo conmigo, que está pasando conmigo, que yo no estoy... Hay mucha gente que puede acompañarle, no lo tenemos que hacer solo. Perfecto. Pues eh, me gustaría emplazarle para que pudiéramos extender un poquito más todo esto, se nos ha ido el programa muy rápidamente, <coughs> y de ir profundizando en algunos aspectos más que pudiéramos ayudar a la audiencia claro que sí. para que vaya viendo qué, qué pistas hay o qué posibilidades. Encantada. Pues muchísimas gracias Cristina por su tiempo y gracias. por su conocimiento y por querer compartirlo con nuestra, con nuestra audiencia. Ha y sido a un ustedes, placer. pues muchas gracias por estar con nosotros y volvemos en una próxima edición de Hablemos. Muchas gracias.